Rayadas de Guadalajara. Y usted... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión les traemos uno de los partidos más esperados de esta jornada doble, ya que las Chivas Rayadas del Guadalajara se enfrentan al equipo de León. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo y además te daré mi pronóstico para este partido. Y continuamos con la jornada número 8, en esta jornada doble, en este miércoles futbolero, y el día de hoy, señores, el equipo de las Chivas, el rebaño, buscará aprovechar su condición de local cuando reciban en cancha del Estadio Akron al equipo de León. Así es, señores, se nos viene uno de los partidos más atractivos de esta jornada número 8. Este partidazo entre el equipo del Guadalajara y la Fiera se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 7 de la noche, tiempo de México, en bastante buen horario para que por nada se vayan a perder de este duelazo. Y por un lado tenemos al equipo del Guadalajara, los dirigidos por Fernando Gago. Las Chivas, como recordaremos, vienen de enfrentarse a las Águilas del América en el Clásico Nacional. Y en esa ocasión, señores, nada más no pudieron y al final terminaron por caer, terminaron por perder 1-0. Por otra parte, amigos, tenemos al equipo de León. La Fiera también viene de caer 1-0 ante el equipo de Cruz Azul y bueno... En la tabla general encontramos a las Chivas en la posición número 10 con 11 puntos, mientras que el equipo de León se encuentra en el fondo de la tabla en la posición número 16 con apenas 4 unidades. Y bueno, amigos, el partido entre el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara y el equipo de León lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, como sabemos, los partidos del Guadalajara son traídos a nosotros a través de la plataforma de Chivas TV. Y si tú tienes Amazon Prime, también por esta plataforma podrás estar disfrutando de este partidazo para que no haya excusas y no te lo pierdas. Ojo, amigos, únicamente este partido se podrá ver vía streaming, no va por televisión abierta y bueno... Señores, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos con su buen me gusta... Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.